Un saludo, gente. Bienvenidos a Minion Masters. Vamos a hacer uno de estos drops otra vez. Seguramente os intercambio el orden de los vídeos, ¿vale? Estuve jugando ya uno en el vídeo anterior. Bueno, y este va a ser el primero. Lo vamos a hacer desde el inicio, a ver cómo lo sacamos estos. Hay que escoger uno de los héroes. Este más o menos lo conocemos de vista, este también. No teme las multitudes de enemigos, pero odia a los enemigos voladores, ya que no los puede alcanzar. Esto es un poquillo asquerosillo. Yo creo que me quedo con Ratbo, ¿vale? Invoca... No sé. Y después... Habría que leerse las descripciones para entender qué nos sacamos, pero bueno, me voy a coger este, que más o menos me suena. Y aquí, cartas aleatorias. Ya más que no... El del escudo, de 7... Básicamente porque no me gusta utilizar muchas cartas de nivel alto. Vale, dos potentes y ahora vamos a ir bajando. 5. Relámpago por 4. También nos vendría bien como si fuese la bola de fuego. El de 3. También me gusta. Vale. Estos por aquí. Un hechizo. Hechizo y hechizos que aquí. Invoca una estatua viviente. Pues vale. 5 súbditos débiles. Creo que esta es la que están utilizando bastantes, así que bueno, esto por aquí. Los aturdidores. Y nos ha salido este mazo, ¿vale? Con el héroe no se pueden cambiar. Lo pone por aquí. No puedes modificar tu mazo de draft una vez creado. Pues ahí se queda. Del héroe no creo que se pueda hacer tampoco. No sale, no puedes modificar tu héroe. Pues vale, está así, ¿vale? Tal cual. Jugamos. Y espero por lo menos una victoria o dos, digo yo. A ver qué tal. It's Minion Masters. Bueno, pues contra Zorzul. O Zorzul, no sé. Vale. Ok, pues así van estas unidades. Cago en Dios. Me da que me lo va a reventar el desgraciado. Bueno. Hemos conseguido defender un puente, por lo menos, ¿eh? No, tampoco me puedo dejar. Momento para la estatua viviente. Pensaba que sería otra cosa. Bueno, pues a ver. 5. Nos llevamos la zona. Esta nos va a potear, así que el francotirador. Y estamos haciendo invocaciones, por lo que estoy viendo. Bueno, a intentar matarla como sea. Es que esta pava es la más desgraciada. O lo coges con uno tocho o te la lía. Y estamos pues un poquito formal. Sí, quiero esperar al de 8. Bien, la transformación esta no sé de quién la ha hecho exactamente. No sé si es por el héroe o por la carta, pero bienvenida estaba. Creo que se ha perdido, ¿no? Ya con el castañete que nos va a meter.
Siguiente, venga. Como os digo, a ver, me tengo que aprender. Hay cartas que sí que me suenan, hay cartas que son nuevas. El poder del héroe hay que entenderlo un poquito también. Y estoy muy acostumbrado a que el Ranger, aquel que tengo yo, pues me vaya limpiando la zona bien. Y esto era un poquito diferente, ¿vale? Joder, macho, vaya asquerosidad. Vale, nos esperamos un poquito. Una guerrera por aquí arriba, así que francotirador. ¿Esto es lo de los barriles o qué? Cada puente... Vale. Perfecto, la está haciendo ir un poquito más lenta. Ok. Y este todavía no lo he cogido el truco, ¿vale? Ah, coño. Aquí ha pasado algo, no era la invocación. Esto no lo he entendido. Antes se ha invocado otra cosa. Vale. El aéreo limpio. Continuamos apretando, gente. Otro tocho por aquí. Vale. Pues nada, intentamos apretar un poquito a ver cómo sale la cosa. Los de 5. No nos interesa que tenga el francotirador, se anota por ahí, así que lo vamos a intentar defender un poquito. Ah, eso creo que hace una invocación al azar, ¿no? Debe ser. Bueno, ahora nos va a joder, así que hay que sacar, no sé, esto por ejemplo. Nice. Esperaba otra cosa. Nos ha venido un tío extra, no sé por qué. Y ahora vamos a asegurar un poco. Me espero a los 7. Ya se ha pirado. Ahí estamos. No sé, el rayo este tampoco lo tengo muy controlado. ¿Ataca a una unidad random o qué? ¿Cómo va? Vale, barriletes. Nos vamos a centrar por arriba. El francotirador, a ver dónde lo puedo poner. Joder. Ok. Zona capturada. Esto está guay para llevarte los puentes. Venga, esto es por arriba. Otra vez. A pegarle a alguno. Tengo un francotirador por abajo porque seguramente va a hacer un ataque de estos en área. Venga, uno tocho.
Esto es por aquí. Vale, 120, ya está. Dos hostias y tal. Pues bien. Una victoria. Son complicadetes, ¿eh? Estos, depende del rival. No parecen que sean demasiado mancos los que tocan. Así que veremos cómo acaba la cosa. Bueno, esto. Una derrota, una victoria. A ver qué pasa ahora. Tenemos recompensa, habrá que esperar para luego. Welcome back to another exciting round of Minion Masters. Duel. Prepare yourself. Man, el puto mano de los cojones. 4. Ahí está. Pero el puente de momento es nuestro. El tío está reservando maná a ver qué nos va a sacar. Tenemos una contraofensiva de, para... depende de lo que nos quiera utilizar. Bueno, una torreta. Este me viene bastante bien. Ahora me la acaba de liar, pero... demasiado. Que se lo cargue el héroe. No pasa nada, venga. Bueno, hay que volver a sacar zona. Aquí arriba nos viene de puta madre este para ayudar. Y el de abajo, pues eso, ¿vale? Se limpia lo suyo. A ver, unidad random, a ver qué tal. Perfecto. Este se va a entretener a pegar al grande, los pequeñitos se van a cargar al tonto pollas de los cojones. Y bien, yo creo que mejor imposible. Si nos saca una tocha, nos lo cargamos. Ah. Bueno, bien, pues genial. Ahora hay que aprovechar bien la jugada. Me espero un poco más. Vale. Una pena francotirador, por ahí está. Y otra vez. Bueno, por arriba está bien defendido, por aquí abajo no tanto. Esto me tengo que esperar un poquito que se le quita la pompa. Ok. A ver si es que mueren tan fácilmente las... Madre mía. Bueno, esto viene de puta madre, ¿vale? Como os decía antes. Ok. Vamos manteniendo puente. Perfecto. Este hay que matarlo. Ahí estamos. Y diversificamos el daño por arriba, por abajo. Venga. Vale.
Ya supongo que entendéis que lo quería para el de abajo, pero no. Venga, de nuevo. A quedarse con las zonas. A sacar uno de 8, que necesitamos un poquito más de potencia. Y yo creo que vamos a llegar a donde está el tío este. Tarde o temprano. Vamos. Vale. Perfectísimo. Necesitamos otro potente otra vez. A ver, ¿qué tocaría ahora? Un francotirador, quizá también. Lo tendríamos que aprovechar. Bueno, ha tirado el grande. Vamos a jugar un poco al azar. Vale, nos cae esto. No, mentira, esta mierda no. Es que no sé si ataca lo que está más cerca o qué coño hace. Venga. A avasallar la zona. Madre mía, tío. Lo debe estar flipando. Estamos generando tanta puta energía de estas que es flipante, ¿vale? Como se matan. Así que no. Era cuestión de. Pues bien, coño. Se hacen un poquito estresantes, hay que estar concentradillo. Y bueno, la cuestión era esa: de no dejar descansar, de quedarse los puentes. De estar contrarrestando lo que nos saque el rival, como siempre, vamos, pero haciéndolo bien. No creo que esté mal, esta combinación me está gustando. Sobre todo porque tiene una manera fácil de quedarse los puentes y la invocación esa no sé exactamente cómo lo juega. Porque he visto antes una estatua voladora, creo que ha sido la primera partida que ha salido. Y eso, me ha quedado un poquillo confuso de qué va esto. Invoca una estatua viviente, moridora de un lado. Reduce el coste de maná de un... Bueno, pues no sé. A ver qué sale ahora. La pequeñita, si es que es eso, ¿veis? No sé si es por el... por la energía. Cago en Dios. Por arriba, por abajo, vamos intercalando y esto hay que matarlo, ¿eh? Ya estáis viendo cómo va la cosa. Me lo está poniendo difícil, desgraciado, sobre todo por esta unidad de aquí, que me la está liando fuerte. Tenemos que sacar una cosa potente por aquí abajo, pero rapidillo. 7, 6. Vale, ahora sale esta. No sé, debe ser alguna cosa del estilo, que si no tiene suficiente energía sale la pequeñita y con 6 pues sale la otra. Sacamos esto, sacamos de todo. Tendría que utilizar alguna carta para limpiar en área. Le vendría de puta madre, pero bueno. Atacamos así. Vale. Aseguramos un poco la zona. Y ahora le intentamos limpiar las unidades potentes.
aquí. Ok, nos han salido ya esta habilidad, que no la teníamos. Bueno, ya estaba claro que esta había que sacarlo. Dos. Recuperamos el puente. Todo el mundo envenenado. Bueno, no pasa nada. Estamos mejor que el enemigo, ¿eh? Porque estamos con más experiencia por aquí. Y en breve, pues, pegando más. Siete. Me he hecho. Invocación random. Joder, macho. No tengo claro cómo hacerle la contraofensiva, ¿eh? Porque estas tres unidades son bastante japutas. Bueno, vamos a caer en 3-2-1, así que nada. Pues tercera partida. A ver, se puede hacer larguísimo esto. Como tengas buena racha, yo creo que aquí lo flipas. Te quedas toda la tarde echando un vicio. Supongo que para hacer streamings, tanto esto como lo de las expediciones son bastante buenas, ¿vale? Te echas ahí toda la tarde. Pero ahora para hacer un vídeo, pues realmente tengo ganas de ganar, pero a la vez, pues eso, ¿eh? Deseando acabarlo un poquito. Mira, ¿qué más? Esto por aquí, quizá. Dos francotiradores, hijos de puta. Vale, bueno, de todo lo que cabe, tampoco ha ido tan mal. Me esperaba alguna cosa peor de lo que hubiese pasado ayer. Tenemos que prepararnos para una unidad tocha, porque el tío no ha estado gastando mana. Aquí he ganado 5, bueno, pues le reventamos esta. Se está comiendo mucho daño, no sé qué le pasa al tío este. Otra vez, vamos a intentar jugar una estatua. Vale, este ataca rápido. Esto creo que explota y lo mata todo, ¿no? Bueno, no sé. Ahí, se estaba preparando su carta del triunfo. Vale, perfecto. Es clave controlar la zona, que si no, no nos potean. Perfecto, venga. Siguiente. Y lo que os digo, el tío ha estado reservando maná, se nota, ¿eh? 5, 6, 7. Vamos a dejar pasar eso. Vamos con estas. Bueno, esperaba que matase al de adelante. Pues siguientes, a ver. Mola porque se hacen buenos, no sé cómo va la cosa. Al cabo de un rato se le pone la habilidad, ¿no?
estoneados, vale. Hijo de puta. Pues bueno, toca ir por arriba, que aquí no os la líen. Cuando llegue por aquí, le sacamos los estoneadores a estos, ¿eh? Y si me lo puedo cargar con la habilidad del héroe, mejor. Vale, genial. Bien, bien, bien. Pues otra para la saca. Venga, 3 victorias, 2 derrotas. La media está bien, ¿vale? Si caemos ya, pues habrá quedado igualado, por lo menos. Y nada. Voy a hacer una última partida. Y bueno, gane o pierda, lo dejamos por aquí, ¿vale? Lo voy a jugar bien para ganar, pero quiero cortar ya el vídeo. Así que a ver cómo va la cosa. El tema va a ser que según lo que hayamos hecho, pues nos darán recompensas también una vez perdamos los 3 combates. Y supongo que será pues mejor o peor según lo hayamos hecho. Más moneditas de oro, más rubíes de estos o quizá alguna recompensa adicional. Vete a saber. Un piratilla, un esqueleto. A ver. Lápida, salud. Bueno, tiene mala pinta, ¿no? Lo que juegan estos. A resucitar enemigos. También tiene para llevarse las zonas el desgraciado. Joder, ¿cómo lo tiene esto ya? Que no sé si va a funcionar como espero o no. A ver, loco. Hay que remontar aquí. El ángel de la muerte contra un francotirador. A ver cómo acaba la cosa. Párale, párale, ahí estamos. Este es aéreo, no sé si se va a centrar en estos. Seguramente ya perdamos, porque con esto dos hostias, y adiós. Pues ha atacado bien, el tío lo ha hecho intenso. No me ha dado tiempo a recuperarme ni nada, por lo menos no lo he jugado suficientemente bien. Venga, pues eso, 3 victorias, 3 derrotas. Y nos sale aquí, recibir recompensa, y esta vez, pues bueno, cofre común, fragmentos. Común de cofre. Ataque venenoso. Esto que es una habilidad nueva, sí, ¿no? Supongo, un hechizo. Vale, pues esto. Y nada, como os decía, pues lo iba a dejar aquí. Si quisiese jugar de nuevo, pues tenemos especie de drafting, ¿era?
Vale, pues ahora tendríamos que estar gastando recursos. Interesante. Pues nada, gente, lo dicho, ¿vale? Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.